un encantador súper emocionado. Mamá, para ver una de las cosas más importantes para mí, que ahora está buscando. Hola a todos y bienvenidos a un día en la vida de una madre. Me levanto a las 5 de la mañana para aprovechar al máximo mi día. Después bajo para hacerme el café de cada día, que no puede faltar. Y obviamente después tengo que buscar motivos para que mis hijos tengan que limpiar. Tras haber hecho todas estas cosas, voy al cuarto de mis hijos para quejarme de lo desordenado que está. Esto es lo que pasa cuando entra una avispa a mi casa. Necesito saber dónde está. La madre está aquí, ¡vaya puta! No. Vale, objetivo, abrir la puerta de ahí. Está subiendo escaleras. Vale, mi oportunidad. Ya puedes salir, sea donde sea que estés. Ahora la he perdido. Vamos. ¿Tú me estás diciendo que va a tener que ir a buscarla? ¿O ya se ha ido? No se ha ido. Vale, pues ya no escucho nada, entonces. O se ha ido, o está por la casa y me la encontraré algún día y me darán 40 ataques al corazón. Ya lo descubriré. Fuimos al evento de inauguración de la nueva atracción de PortAventura. Y fue increíble. Pasamos todo el día en el parque hasta la hora del evento, que empezaba a las 7, así que mientras tanto nos montamos en todas las atracciones que pudimos. Y no os podéis imaginar el calor que hacía, o sea, literalmente íbamos de sombra en sombra. Nos montamos en el Furious Baco, en el Shambhala, obviamente. Y hasta en algunas atracciones de agua porque hacía demasiado calor. Y cómo no, no podía faltar la montaña rusa más alta de Europa. Que era la primera vez de mi amiga y su reacción es la mejor. Es que todo pasa tan rápido, vas a 180 kilómetros por hora. Valió la pena hacer la fila. Y bueno, cuando llegó la hora del evento nos pusieron esta pulsera para poder entrar. Y cuando llegamos todo estaba lleno de cámaras, parecía el rodaje de una película. Y bueno, tuvimos que esperar un poco hasta que cerrasen el parque para que empezase el evento y así The Gref pudiese empezar su directo. Y mientras tanto nos montamos en la nueva atracción. Y de verdad nadie me ha dicho que diga esto, pero os la recomiendo un montón. O sea, superó todas mis expectativas, es increíble. Si vais tenéis que ir a probarla. Y bueno, después del evento todo el parque estaba cerrado, menos algunas montañas rusas. Y como el parque estaba cerrado y no había nadie, nos pudimos montar nosotros solos. Y en el atardecer, o sea, es que fue el mejor momento. Y para finalizar el evento pusieron música y también dieron comida, bebida. Y de verdad fue uno de los mejores días. ¿Los hermanos mayores cuando traen amigos? ¿Quién es? ¿Ves cuando vienen tus amigos y yo os dejo en paz? Pues ahora necesito lo mismo, ¿vale? Déjanos en paz, ¿vale? Tú súbete a tu cuarto. ¿Qué tal? Bueno, pasad. ¡Hola! Me encanta tu casa. ¡Ay! No sabía que tenías un hermano. Estoy solo. Bueno, nosotros vamos a ver una peli, ¿no? Así que este puedes venir con nosotros. Por mí, bien. ¡Vale! No puede porque tiene deberes. Pero si no tengo deberes. Sí tienes deberes, ¿no te acuerdas? Me está mintiendo, no tengo deberes. Sí, tienes deberes. Bueno, mejor nos vamos. Vale, ¿has entendido todo? Sí, todo perfecto, no se preocupe. Adiós. Hola. ¿Y tú quién eres? Soy Riley. Ah, sí, sí. ¿Podemos jugar a un juego? Sí, venga, me aporto móvil y juego a un juego. No tengo teléfono. ¿Qué quieres jugar, Monopoly? El escondite. Suficiente. Venga, 1, 2, 3... ¿Horas después? Ay, qué buena es esta serie, por favor. ¿La pizza? ¿Hola? Hola, ¿dónde está Riley? Ah, sí, está... Estamos jugando al escondite. Sí, cómo le gusta ese juego. Bueno, la voy a buscar, ¿vale? Es que no sabes lo bien que se esconde, o sea, es casi imposible. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ah, para buscar a niños. Nos tenemos que ir, Riley. Hola. ¡Qué bien que estás aquí! Vale, has ganado. O sea, ahora cuéntale a tus padres lo genial que ha sido el juego, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le pasa? Creo que sigue teniendo humanos. Pero no había cura ya para esa enfermedad. Sí, ya he intentado el COVID, pero se están haciendo más fuertes. ¿Podemos probar con esteroides? ¿Y qué pasaría con los animales? Genial. Este tampoco ha mejorado, ¿eh? Es de nacimiento. Bueno, pero no pasa nada. ¿Sabes qué? ¿No ha funcionado el COVID? Pues tengo otra cosa planeada. Ay, no. Eso no. Bueno, pues adiós, humanos. Vale, ¿cuántos dos más dos? ¿Pero qué habéis roto? ¿Cómo que tranquila? ¡Si lo he roto! Si está loca. No me digas. ¿Has sido tú? No me mientas. Que yo no te miento. Entonces, ¿has sido tú, Aitana? No me sale bien. Se nota. Conejo malo, ¿dónde estabas? Me perdí. Bueno, siéntate al lado de tu amiga. ¿Quién dijo amigo? Niños antes versus ahora. Mira, Pablo, tengo un nuevo peluche. ¡Hala, en serio! ¡Yo también! ¡Qué guay! Se llama Peloto. ¿Y el tuyo? El mío se llama Foxy. ¡Mejores amigos por siempre! Bro, ¿qué tal el otro día la fiesta? ¡Buah, bro! ¡Ya tengo 4 novias! ¡Solo! Yo me lié con 70, o sea, con toda la fiesta. ¿Qué dices, bro? Sí, bro. La próxima me avisas, ¿eh? Eso es lo que vi todas me quieren. Hola, buenas. Hola, mi nombre es Ignacio. Vale, ¿usted ha hecho cuenta de mí? ¿Cuál es tu problema? Que no se enciende mi teléfono. Ajá, no le funciona el teléfono. Vale, ¿cuántos años tiene? 86 años, ya. Entonces, normal. Normal de que le vamos a ayudar a solucionar el problema, ¿vale? Sí, es que mi nieto aquí ha intentado arreglarlo, ¿usted le he preguntado? No, ¿vale? No me interesa su vida, así que no me la cuente. Ahora le voy a tener que dejar unos minutitos en espera, ¿vale? Ya sabe usted que este proceso es un poco complicado, ¿vale? Venga, hasta luego. Pesadilla. Esto sí que es bien. Señora, llevo esperando media hora. ¿Puede esperar un poco, por favor? Le he dicho que el proceso es complicado, ¿vale? Pesadilla. Iker, ay, qué bien que estás.
estás en casa. Vale, necesito que bajes a ayudarme a subir un reloj, ¿vale? ¿Un reloj? Sí, es que no sé qué nos lo ha mandado, pero bueno, será una sorpresa o algo. A ver, ¿necesitas ayuda para subir un reloj? Sí, un reloj de esos grandes, tampoco es tan difícil de entender, ¿verdad? Vale, vale, ahora voy. A ver, Iker, ¿pero vas a venir o...? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Hace un tiempo publiqué un vídeo donde os dije que tenía dolores de tripa muy fuertes por la ansiedad. Y como esta semana han sido mis exámenes finales, los dolores han empeorado un montón. Así que fuimos al médico y ahí no solo me recomendaron hacerme pruebas, sino también me dijeron que sería una buena idea ir a un psiquiatra. Así que bueno, le hice caso y fuimos a ver qué me decía. Cuando llegamos, lo primero que me dijo es que obviamente era por la ansiedad y que es muy probable que no tenga nada que ver con mi tripa y solo sea mi cabeza. Y bueno, al final me dio esto a ver si me ayuda a calmarme cuando pase ese tipo de situaciones. Y ya os diré qué tal, espero que funcione. Es que de verdad, ¿este niño? Ah, ya estoy en casa. Ajá, ¿por qué no me respondes a las llamadas? Ah, es que lo tenía en modo avión para ahorrar batería. ¿Para qué tienes un teléfono si no vas a responder? La próxima vez te lo quitaré. ¿Dónde está? Y por eso me compré la chancla 5000, porque siempre aciertas. Y después que yo no respondo, ¿no? Ya estoy en casa. ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Porque estaba sin batería. ¿Qué querías que haga? ¿Que lo reviva? Ah, claro, yo no puedo, ¿no? ¿Pero tú? Face ID. ¿Qué es esto? Pues si parece que le ha atropellado a alguien. Bueno, aceptar. Parece que te ha atropellado alguien. ¿Cómo? No, vale. ¿Qué está pasando aquí? Siri, era broma, jaja. Era broma, jaja. Pero será. Siri, ¿qué me estás...? Ay, no, ya empezamos. ¡Cállate! Siri, respóndeme, que te he escuchado. ¿Puedo más? ¿Qué querías? ¿Que te mienta la cara? Eres así y punto, ¿vale? Por lo menos córtate el pelo. Pero serás, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar un Samsung. Hace tiempo publiqué un vídeo comprando las fiestas en México y en España, una colaboración con Néstor. Y al día siguiente una amiga mía que vio el vídeo vino y me dijo: ¿Y qué? ¿Cómo que dices que las fiestas son así en España? ¿Cómo se nota que no sabes nunca? Me sentí un poco ofendido, sí. Pero ahí me puse a pensar, porque yo que he ido a fiestas en México y en España, sé qué tan parecidas son. Y yo creo que sinceramente lo que más tienen en común es... Y siendo sincero, yo prefiero las canciones que ponen las fiestas mexicanas, pero bueno. Otra diferencia es que en México las fiestas a las que yo he ido normalmente eran una casa donde se juntaba un montón de gente y ahí estaba todo. Tipo películas americanas, ahí esas fiestas. Y en España lo que he visto es que la gente normalmente va a discotecas. Toda la gente tiene un DNI falso o algo así para poder entrar. Pero si a ti te dejas en elegir entre estas dos opciones, ¿cuál elegirías? ¿Pero qué pasa? Un usuario ha comentado: te odio con toda mi vida, ojalá no existieses, y entre paréntesis, no hate. No, ah, vale, entonces no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si esto es un ataque. No, pero ¿no has visto que pone no hate? No es hate. ¿Y el resto del comentario? Que te calles y sigue buscando. A ver, otra persona ha comentado: eres la persona más fea que he visto en toda mi vida, ojalá te vayas de esta vida, y entre paréntesis, no hate otra vez. ¿Ves? Otra vez, no hate, no pasa nada. ¿Qué? ¿Y si ahora te digo te odio con toda mi vida y eres el peor jefe del mundo? ¿Pero serás? No hate. Ah, no hate. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Señora, ¿qué está haciendo, de verdad? Es que no se puede dormir tranquila en esta casa. No se va a enterar. Iker, ¿por qué haces tanto...? ¿Qué haces? Mira, yo me retiro, es que ya estoy... Iker, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le dirías tú a una persona que te gusta? ¿A una persona que me gusta? ¿Qué viene esto? Por favor, es urgente. A ver, pues no sé, le diría que es como el sol. Vale, vale, ¿y algo más? Pues como todas las estrellas del universo, no sé. Vale, gracias, te debo una. ¿Qué tal? Estás súper guapa hoy. Oh, gracias. Sí, de verdad, eres como el sol. Oh, ¿y eso por qué? Porque me duelen los ojos al verte. ¡No! ¿Ah? Que era broma. Mira, eres como contar todas las estrellas del universo. ¿Porque soy infinita? No, eres un gasto de tiempo. ¿Pero serás? Bienvenidos a un día de una profesora. Pues lo primero que hago al levantarme es ir directo a mi sitio feliz, al escritorio, a mandarle tareas a mis alumnos. Es mi pasión, lo que más me gusta hacer, seguro que a ellos también les encanta. Cuando termino me pongo a hacer los 40 exámenes de la semana. Me encanta que suspendas. Después apunto los nombres de los alumnos que me caen mal. Y me voy directo a mi cama a soñar como mis alumnos suspenden los exámenes. Y la mejor artista es... ¡Isaura! Ay, no sé por qué me emociono si sé que no voy a ganar, o sea... Obviamente vas a ganar. No voy a ganar, o sea, vas a ver, mira. ¡La que canta mal! Ay, tengo unas pequeñas fichas que si no me acordaba me las quito mi madre. Muchísimas gracias a mi abuela, a mi perro, a mi hermana. Bueno, a mi hermana no, a mi padre, a mi madre. A mi profesora por suspenderme así. Empecé la carrera de la música. Muchísimas gracias, profe, está ahí. La verdad no me esperaba ganar este premio. O sea, tenía el speech preparado, pero bueno, no me lo esperaba. ¿Funciona o no? Ay. Profe, ¿puedo saber mi nota? ¿Quieres saber tu nota? ¿Vale? ¿Cómo te llamas? ¿Martina? Marina. Ah, Marina, es verdad. Lo siento. Ay, lo siento que me llaman, ahora vuelvo. Vale. ¿Hola? Ah. Vale, ahora se lo digo, adiós. Marcos, ya sabes, a la directora. Dime. Mis notas. Ah, perdón. Vale, tienes un 4 de 10. Clase, por favor, clase. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que has suspendido. Clase. Ven aquí ahora. No, mamá, por favor. No. Hago lo que sea, o sea, limpio los platos, toda la casa si quieres. Muy tarde. No. ¿La he cogido? Iker, dame la chancla. ¿Quién tiene el poder ahora? Iker, no juegues con eso. Todos estos años.
Vale, orden, orden en la sala. Vale, o sea, me estás diciendo que le pegaste, pero sin querer. Sí, sí. Vale, ¿qué signo eres? Soy Aries. Ah, vale, vale. Nada, nada. Claro, quitarle todos los cargos y todo. ¿Cómo? Pero si es culpable, o sea. No, porque los Aries son muy agresivos, ¿sabes? Sí. Entonces es normal, yo soy Capricornio, yo ya soy. Tengo mucha experiencia sobre esto. Entonces no te preocupes, tú vete a casa. Si hace falta, si quieres, pégale otra vez y eso, porque bueno, te hará falta seguramente. Entonces quítale todos los cargos, ¿vale? Venga, vamos vale, a ver. Sí, gracias. Vale, hoy vamos a hacer un partido de fútbol. Vamos. Escojo a Patricia. No, pero no escojas a esa que vamos a perder, tío. A ver, quiero un juego serio, ¿vale? Si no vais a jugar serios, quiero que os vayáis de mi equipo. Es que de verdad hay que ganar. A ver, que no pasa nada si perdemos, que no, 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 yo nunca pierdo. Escúchame, yo nunca pierdo. Toma, Laura. No, pero no se la pasas a ella, de verdad. Es que si vamos a perder. Pues que nos lo tomáis en serio, de verdad, soy el único aquí. ¿Sabes qué? Me voy a pasar al otro equipo porque vosotros no hacéis nada. Yo me voy a. Mira, es que no hacéis nada, no hacéis nada, son malísimos. Yo no voy a hacer nada, hacer vosotros todo. Es que sois malísimos, o sea, yo no voy a jugar con vosotros. Bueno, clase, hoy va a salir alguien a leer. No, 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 yo no, imagínate. Venga, Andrea, te toca hoy. No, no, profe, es que a mí es que me da mucha vergüenza, profe. Pero no os riáis, ¿vale? Que si no también me río yo. Jason, no, ¿vale? A ver, Jason, para. Entonces se escaparon por los pedos. Por los pelos, lo siento, es que... ¿Qué pone ahí, profe? Es que... Jason, no te rías, oye, profe. A ver, ya, ¿vale? No te rías. Es que si no yo me río, profe, es que... Jason... Vale, estaba grabando un vídeo y mirad lo que me ha pasado. No me lo puedo creer. Acabo de romper un vaso. Que se supone que no se tenía que romper. Se tenía que caer de aquí, ahí. Y mira dónde ha caído. Se ha caído de ahí, ahí. Es que de verdad... Ya no tiene ni... Mirad, he encontrado la parte de abajo. Yo no entiendo. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Eh? Y ahora lo peor es que me toca limpiar todo, entonces... Vale, Marta y yo tenemos que decir algo muy importante, ¿vale? Antes que nada, disculpa el desorden, es la cama de Marta. Oye, ¿pero qué dices eso? No me entiendo. Bueno, pero no importa, que todos nos están preguntando que por qué ya no aparecimos en la casa de los Unzus. Os lo voy a explicar, mira. No, lo voy a explicar yo, que tú no sabes explicar nada, ¿vale? El punto es que como ya somos famosas, no nos pagaban suficiente. Oye, no, dame el móvil. Está mintiendo, no le hagáis caso, ¿vale? Pero no, si es porque la verdad. Marta es una vaga. Yo todo el rato le decía... Yo la vaga. No. Yo te decía. Yo le decía que grabásemos y ella decía que no. Ella decía que no. O sea, literalmente todos los días le... Que me des el móvil. No es mentirosa, la vaga es ella. No le hagáis caso a ella, está mintiendo, ¿vale? El punto es que se vienen nuevos episodios, entonces no os lo perdáis, ¿vale? Matilda, eres una mentirosa. Marta, ¿cómo se apaga esto? A mí no me pidas ayuda, Marta, después de esto, ¿eh? Marta, ¿cómo se apaga esto? Cuando dices que estás ocupado... Iker, necesito tu ayuda, por favor. ¿Puedes ayudarme a bajar todas estas cosas abajo? Ay, mamá, es que te ayudaría, te lo juro, pero es que estoy súper ocupado. Hoy no puedo, de verdad. Iker, por favor, ven. Necesito que me ayudes a organizar todas estas cosas, ¿vale? No, mamá, es que de verdad hoy no puedo. O sea, no tengo nada de tiempo libre. Me tengo que ir, lo siento, de verdad. Iker, por favor, ¿puedes venir a ayudarme? No te cuesta nada. No, mamá, lo siento, es que en serio, estoy súper ocupado hoy. O sea, no tengo nada de tiempo libre, lo siento. Este niño... Es que de verdad estoy súper ocupado y no me paran de pedir cosas, de verdad. ¿Hoy en primeras citas? Bueno, pues hoy como invitados tenemos a Alejandro Espinosa y a Victoria Monet. Bueno, cuéntame más sobre ti. Pues a mí me gusta mucho... Interesante. Cuéntame más. A mí me gusta mucho la natación. Como... ¿A mí? No me gusta la natación. No, pero bueno, a ti te puede gustar. A mí no me gusta. No me interrumpas, vale, muy bonito. Oye, ¿cuándo traen la comida aquí? ¿Cuándo traes? Comida, por favor. ¿Un huevo? Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora tú, cuéntame algo sobre ti. Pues mira, yo no trabajo, yo siento que eso es malo, yo vivo la vida. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que no... Lo siento mucho, pero yo creo que tú y yo no conectamos porque... Es lo que estaba intentando decir. Porque yo no trabajo. Y si tú trabajas, como que ya no, lo siento. No quiero hablar más de ti. Lo siento, yo no trabajo. ¿Tienen más comida o...? A veces me pregunto qué ven mis vecinos cuando pasan por delante de mi casa y me ven grabando ahí, literalmente gritándole al móvil. Sería literalmente así. ¿Pero qué hace este niño? Ay, pobrecillo, creo que está loco. ¿Y ahora dónde va? Mucha suerte con tu clase. A ver, ¿qué exámenes les pongo? ¿Cómo que exámenes? Si ya han acabado los exámenes. ¿Cómo? ¿Eso se puede? Claro que se puede, los acaban de acabar. No. Yo les voy a poner más exámenes. Mira, hija mía, yo creo que lo que tú necesitas es un descanso. Que no ves que hay que torturarles. No pueden estar sin estudiar, por favor. O sea, ¿qué es eso? Pensaba que la loca era yo. En mi época no era así, eso fue hace 200 años, ahora ya no. No me puedes hacer esto, o sea, yo creo que los alumnos quieren. Pero también ¿quieres exámenes, que o sea, no, ¿sabes qué? Esto es injusto. Me voy, ¿sabes qué? Vale, clase, ¿quién se ofrece voluntario para empezar la presentación? Vale, venga, Andrea, te toca. ¿Yo? Bueno, pero no lo tengo tan bien, Pero si has levantado la mano. A ver, ¡para, Jason! Es que, profe, es que no me deja oír. Hace 5 años... Pues es que Jason no me deja concentrarme. Estaba mirando por el balcón y... Es que, profe, es que... Ay, es que no me sale. A ver, espera. Shh, Jason, porfa, ¿eh? Es que...
profe. Bueno, Andrea, que ya está, que tienes un cero. Pero venga, a tu sitio. Cuando no se puede saltar el anuncio. ¿Quieres sacarte buenas notas? ¿Qué? En el colegio. Pues lo siento, ¿no se puede saltar? O sea, ¿me vas a tener aquí un minuto sin poder saltar el anuncio? No. ¿Cómo es que el anuncio dura un minuto? Me voy a quedar aquí para molestarte y que no puedas ver tu Es que no me lo puedo creer. Anuncios de un minuto, en serio, y no se puede saltar. ¿Todavía no puedes ver tu vídeo? Ay, todavía faltan 30 segundos. ¿Cómo se atreve? ¿Caducado? ¿Y qué? ¿Qué haces? Tirarlo a la basura. Está caducado. Para ti todo está caducado. Lleva 2 años caducado. Sí, sí. A ver, dámelo. Es que vas a ver, es que está buenísimo. ¡Está buenísimo! Buenísimo, sí. Para ti todo está bueno. Y puedes ver los hongos. Buenísimos, además. Está perfectamente bien, así que cómetelo. Vale, me han dicho que veo un vídeo de terror y esta es mi reacción. Vale, tengo miedo, vamos a ver. Oh my god, está altísimo, está altísimo. Me voy a poner en pantalla completa. Oh my god, estoy literalmente temblando. Y lo peor es que todavía no ha acabado el vídeo. ¿Sabes qué? No, no más. Vale, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Van a venir mis amigos en 2 horas y tú estás aquí haciendo el vago. Mamá, es lo mejor que sé hacer. A ver, no sé si me entiendes, no me importa lo que me digas. Yo solo quiero que esto esté organizado, porque si no tú y yo tendremos una bonita conversación. Ya sabes a lo que me refiero. Ay, y venir, que os voy a enseñar el cuarto de mi hijo. ¿Cómo lo haya recogido? Mirad. Oh my god. Oh la la. Hoy me han despertado súper pronto, se puede ver aquí mi cara recién levantado. Porque íbamos a visitar 3 sitios diferentes, así que fuimos al primero. El primero era como un lago, pero la verdad es que no era tan interesante. Solo que nos persiguieron un montón de mosquitos, aquí me podéis ver con cara de... Bueno, y nos fuimos al segundo. El segundo era súper bonito, era como un cañón. Después de andar un montón, vimos que podríamos haber bajado con el coche. Pero bueno, había laguitos y estaba todo súper bonito. Ay, mira, dejamos a Inés sola. El camino para ir al tercer lugar estaba súper mal hecho, pero la verdad es que valió la pena cuando llegamos. Sin duda este fue mi favorito, era como una cueva que tenías que bajar 7 metros por un agujero. Que parecía que no era nada en el vídeo, pero después en la vida real. Pero bueno, espero que os haya gustado este vlog. You know I'm just a flight away. If you want it, you can take a private plane. Aquí los monstruos estamos conectando. Y mi prenda sangre no me está quitando. Cuando no te invitan al cumpleaños. Oye, y una cosa, ¿que te vas a llevar al cumpleaños de Martín? ¿Cómo que al cumpleaños de Martín? Ya sabes, el de la próxima semana. ¿Cómo que el de la próxima semana? ¿Entonces a mí no me ha invitado? No, segurísimo que sí. ¿Las miro bien? Sí, lo he mirado bien. Si quieres le digo que te invite. Pero es que yo no entiendo nada. Espera, tal vez no había fiesta. Yo creo que se me ha pasado porque ya sabes cómo soy. ¿Seguro? Sí, sí, no te preocupes. Me tengo que ir, ¿vale? Pero después hablamos si quieres. Cuando te dicen que te vas a quedar solo en casa. Y que nos vamos, ¿vale? Te vas a quedar solo en casa, así que ten cuidado. Adiós. ¿Qué ha sido eso? ¿Mamá? ¿Papá? Y no me vuelvas a hablar, ¿entendido? No me vuelvas a hablar. ¿Qué haces? Estoy practicando lo que diría en una pelea. Ya te diré cómo me ha ido. Que segurísimamente gané. Sí. Y no vuelvas a aparecer. Espera, se me ha olvidado. Que lo he buscado en Google para... Y vete. Ahora. Os quiero a todos sentados. Quien se levante tiene un parte. ¿Os parece normal? ¿Qué parece a ti que tengo aquí una clase de niños de 3 años? ¿Y tú qué? ¿Tú por qué te ríes? ¿Te quieres salir de clase? Y sepáis que esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Vais a tener un castigo a toda la clase. Yo no tolero este tipo de comportamientos, ¿vale? ¿Eh? Solo en casa, mis hijos. Y bueno, que me habéis decepcionado, que yo no esperaba que os comportaseis así. Y bueno, que tenéis 4 exámenes mañana por hacer esto, venga. ¿Y qué ni quiere? Van a venir ahora mis amigas, ¿vale? Y han traído a sus hijos, que son de tu edad, para que os paséis súper bien. ¿Crees que nos vamos a llevar bien solo porque tengamos la misma edad? Seguro que sí, seguro que os lleváis súper bien, ya verás. Y por lo menos darles una oportunidad. Vale. Hola.
Hola, Iker, ¿quieres jugar con nosotros? Me llaman. Me tengo que ir, ¿vale? Me encantaría. Pero es que me tengo que ir, ¿vale? Adiós. ¿Pensamientos durante un examen? Gracias. ¿Por qué le he dicho gracias si me acaba de entregar mi tortura? Espera, ¿esto de aquí lo hemos dado? Yo creo que no, ¿eh? Profe, no entiendo el ejercicio 4. Pero ya vale el ejercicio 4, yo voy en el 1. Jolín, qué largo es el examen. ¡Ah, que también hay por atrás! ¿Es en serio? No me va a dar tiempo. Vale, voy a recoger los exámenes. No, por favor, que todavía me queda toda una hoja. Iker, dame tu examen ya. Es todavía. Vale, voy a grabar mi reacción antes y después del examen. Este es el antes. He estudiado un montón, entonces siento que me va a salir súper bien. Ay, la verdad, estoy súper nervioso, pero sé que me va a salir súper bien. Ni preguntéis. El otro día estaba caminando tranquilamente por mi cuarto hasta que... ¿Qué es eso? Y ahí es cuando supe que necesitaba gafas. Y fui a revisarme la vista porque ya llevaba mucho tiempo viendo borroso todo el rato. Estuve esperando un rato y estaba súper nervioso porque no quería que me pusiesen gafas. Además, no tenía ni idea de cuánta miopía tenía. Y como me lo esperaba, sí, necesitaba gafas. Y ahora el problema es que no me decidía por cuál me gustaba más. Así que me probé como 40. No es broma. Y al final me decidí por una que va a llegar como en una semana. Y bueno, por lo menos ahora no me voy a chocar con un poste otra vez. Eso espero. Cuando estoy solo en casa... Ahora sí. Mirad mi nuevo teléfono, es el iPhone más nuevo de todos. O sea, me lo acabo de comprar hace súper poco. Hola, ¿en serio? A ver, ¿me lo dejas? Claro que no es nuevo, ¿vale? Es muy delicado. Ay, ¿me sacas una foto, por favor? Cógelo. Cuando te dicen de quedar, pero tú no quieres. Hola, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal estás? Te llamaba por si querías quedar esta tarde, hoy por la tarde. ¿Hoy? Sí, hoy. Pues no sé si puedo, ¿eh? Pues pregunta a ver si te dejan, a ver. Vale, le voy a preguntar a mi madre. Mamá, ¿puedo salir hoy, porfa? Lo que tú... Bueno, lo pongo en altavoz. ¡Claro que no! ¿Y que te he dicho que estás castigado sin salir, sin móvil hasta la semana que viene? ¡Dame el móvil ahora mismo! Yo creo que no, hoy no puedo, pero seguro que otro día sí. Venga, adiós. ¡Actúas súper bien! Ya lo sé. Iker, ve a poner la mesa. Vale, venga, Inés. Inés no. ¿Qué? ¿Cómo que Inés no? Porque es más pequeña. ¿Y? Iker, tú eres el mayor, tú lo haces. Ah, claro, porque es pequeña, no puedo poner un mantel, ¿no? Exacto. Ah, bueno, entonces yo tampoco. Es que es muy difícil, poner un mantel, es muy difícil. Iker, ¿de verdad quieres que te castigue? Pues mamá, yo creo que le deberías castigar. Pues, ¿sabes qué? Tienes razón, Iker, estás castigado. ¡Oh! Vale, estaba grabando y me ha pasado esto. Hay una arañota. Oh my god. Vale, de verdad no tengo ganas de esto ahora mismo. No, se ha metido atrás de lo verde. Vale, está ahí atrás. Voy a usar. Uy. Vale, a la de una, a la de dos. Espera, ¿dónde está? Vale, está grabando con la toalla verde en el coche y me han visto y esta ha sido mi reacción. Que si querías ir al baño y justo. Oh my god, ¿por qué tiene que pasar tanta gente? Y ahora me van a ver así y van a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque hay un niño loco con una toalla verde en el coche gritando. Y otra persona más. Hola, ¿qué tal estás? Estoy teniendo un mal día, gracias. Y que te hagan dientes del viaje, ¿eh? Que no quiero que en medio del viaje me digas que tenemos que parar, ¿vale? Vale. ¿Has ido al baño? No necesitaba ir. ¿Cómo me parece en medio camino? Mamá. ¿Qué? Necesito ir al baño. ¿Qué necesitas? ¿Qué? O sea, literalmente te he dicho antes de salir de casa que si querías ir al baño. Y es que de verdad, es que no te entiendo. ¿Por qué no vas cuando estás en casa? ¿Todavía necesitas ir o qué? Vale, mamá, ven y haz un TikTok. ¿Qué quieres? ¡Qué fea! No, esto no lo vas a poner en ningún sitio, ¿eh? Que no lo voy a publicar en ningún sitio, pero haz algo. Dame mis gafas, porfa, que no veo. Toma. Bueno, dime. Vale, ahora haz este baile, ¿eh? Sígueme. Esto. Esto. ¿Y por qué esto? ¿Quieres que le pegue a alguien? No a la violencia, Iker. Que no, que es un paso de baile, por favor. ¿Por qué solo 60 segundos? Porque la aplicación solo deja 60 segundos. No, a mí nadie me dice qué hacer. 60 segundos no, yo quiero hacer 2 minutos. No se puede hacer 2 minutos. Ponme 2 minutos, Iker. Mira, que yo no lo voy a hacer. ¡Que me pongas 2 minutos! Hola a todos y bienvenidos a un día en la vida de una madre. Me levanto a las 5 de la mañana para aprovechar al máximo mi día. Después bajo para hacerme el café de cada día, que no puede faltar. Y obviamente después tengo que buscar motivos para que mis hijos tengan que limpiar. Tras haber hecho todas estas cosas, voy al cuarto de mis hijos para quejarme de lo desordenado que está. ¿Hola? Hola, me he roto un tobillo. Ay, vale, no te preocupes.
Vale, entonces solo un tobillo roto, vale. ¿Cómo que solo un tobillo? Es solo un tobillo, podrías haberte roto los dos o no sé, a ver. Aquí hay que ver lo positivo, vale, venga. Antes que nada, vale, mídete la temperatura, vale. ¿Pero para qué me tengo que medir la temperatura? Tienes un tobillo roto, pero podrías tener fiebre, aquí no queremos lo malo, vale. Por favor, venga. Me duele. Bueno, también te puedo dar hielo, ¿vale? ¿Hielo? Yo te voy a dar hielo, porque yo sé que el hielo ayuda mucho, vale. ¿Pero hielo para...? Bueno, también es lo único que tenemos. Toma el hielo, vale. ¿Quieres que llamemos a tus padres? Sí, por favor. Vale, dime su número. No me lo sé. No te sabes su número, de verdad. Es que la sociedad de hoy en día. Vale, es Parta, Parta, ¿no? Se llama Marta. Venga, Parta, Parta. Vale. Hola. Sí, que su hijo se ha roto un tobillo. Ya lo sé, no es para tanto. Yo no sé por qué. Vale, os voy a poner aquí, ¿vale? Para que pueda practicar mi presentación y seguro que os va a encantar, ya veréis. ¿En serio vamos a tener que aguantarlo otra vez? ¿Y por qué no se hace la presentación a nosotros? Porque no tiene amigos, ¿recuerdas? Ah, es verdad. Vale, la voy a tener que hacer con esto porque si no, no me acuerdo, ¿vale? Venga. Hola, soy Iker, yo voy a hablar sobre la Edad Media. ¿Y esto lo va a hacer enfrente de toda la clase? Pff, ya quiero ver el cero. De verdad, que se calle, por favor. Y bueno, espero que os haya gustado mi presentación. ¿Quieres que sea sincero? Ha sido la peor presentación que he visto en mi vida. ¿Desde cuándo habláis? ¿Desde siempre? Yo te daría un cero. Y me das mala nota, sabes que yo te compré, ¿no? Eres mío. ¿Y? Yo nunca pedí ser comprado. No, 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 ahora mismo te devuelvo. Ven aquí. ¡Ayuda! Que sí, estoy solo, no me lo recuerdes, ¿vale? ¿Otro? Oh, vamos a escribirle. No, me importa. ¿Me lo estás diciendo? Mira, ¿sabes qué? Lo siento por llegar tarde, estaba viendo TikTok. Estaba en una reunión muy importante, ¿vale? Uy, estas gafas son falsas. Bueno, os voy a repartir el examen, venga. Vale, ahora que todos tenéis el examen, por favor, silencio, ¿eh? Y si vais a copiar, no uséis esta táctica que todos lo sabemos. Ah, toma, si quieres ya dame tu examen que sé que vas a suspender. Voy a acabar ya el examen, qué aburrido es estar aquí, de verdad. ¿Dónde está mi móvil? ¡Qué fea letra tienes! ¡Ni la mierda tan mala! Escuchadme en clase y no quiero que nadie me pregunte dudas, ¿vale? Porque no sé responderlas, por favor. Mamá, ya no quiero más. Bueno, venga, te lo puedes dejar. Vale. Hola, entonces yo también, ¿no? ¿Qué? No. Tu hermano por lo menos ha comido un poco. Mira tu plato. Iker, yo ya he comido. Yo he comido muchísimo más que tú. Oye, mamá, no te hace caso, ¿eh? Yo creo que le deberías castigar. Pues ¿sabes qué? Es una buena idea. Estás castigado, dame el móvil. Pero... Hola, ¿cómo has movido la puerta? Enséñame, por favor. ¿Qué? ¿Sabes que haces eso en America's Got Talent y ganas, no? ¿En serio? A ver, mirad más trucos. Mira, sé mover objetos. Y me tienes que enseñar, por favor. Vale, mira, te enseño, es muy fácil, ¿vale? Cuando tu amigo te manda notas de voz súper largas... Le voy a mandar un audio. No sabes lo que me ha pasado, o sea, ves, estábamos en la cafetería del otro día en la que vamos siempre. Iba y justo me lo tira encima. No, de verdad, es que no lo entiendo, espera. Voy a... Ay, lo siento. Y lo que pasó después, o sea, no me vas a creer. Y ojalá no lo hubiese visto, pero no, sí, tenía que estar ahí. Bueno, sí, respóndeme cuando veas esto. ¿Estás tú? Cuando no te sabes el cumple de tu amiga. Vale, pues te compraré eso para tu cumple. Vale, vale, sí, a mí me encanta. ¿Y tú qué me vas a comprar? Ay, seguro que ni sabes mi cumple. Ay, ¿cómo no voy a saber tu cumpleaños? Claro que me lo sé. Mira, el tuyo es el 9 de enero. Y yo también me sé el tuyo, pero vamos a cambiar de tema que... No. Dime cuándo es el mío, a ver. ¿Para qué quieres que te lo diga si ya lo sabes? ¿En serio no te sabes mi cumple? Que sí me lo sé. Mira, es el... El... Increíble. El 10 de junio. ¡Ah! ¡Sí te lo sabes! ¿Ves? Te dije que me lo sabía. Es broma, no es el 10 de junio. Ah, Iker, friega los platos. Pero si no estoy a... ¿Ya sabes qué? ¡Ey, que no es una opción! Hola, ¿vengo para el trabajo, niñera? Ah, sí, bienvenida. Mira, aquí están los niños. ¡Ay, qué...! Ta-ta-ta. Monos, ¿no? ¡No me toques! ¡No me toques! Yo veo lo que haces, pero no me toques. Bueno, me tengo que ir. Vale, no te preocupes que yo los cuido. Vale, gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué miras? Tengo hambre. Ah, que tú también comes lo que me faltaba. ¿Qué quieres? Eso de ahí. ¡Esto! No, esto es para mí, lo siento, tú escoges otra cosa. Oye, niño, yo creo que le deberías decir a tus padres que compren café. Diles que amas el café, que no es para tu niñera, que es para ti, ¿vale? Cuando les pides que te esperen y se van sin ti. Espérame, porfa, que me tengo que atar los zapatos. Vale, ya está. Bueno, buenas noches. ¿Te acuerdas esa vez que dije que me esperarais y no me esperasteis? Ay, no, lo siento mucho.
muchísimo. Pues ahora me voy a vengar. Espera, es un poco raro que estés en mi cuarto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es un poco raro, pero aunque sí. Bueno, ¿queréis ir al Starbucks? ¿A dónde? ¿Al Starbucks? Esa cafetería. Starbucks, es Starbucks, ¿ok? Like... ¿Por qué hablas así? I don't know, de verdad, like... ¡Hala, me dejas uno de tus AirPods, por favor! AirPods, es AirPods, ¿ok? Sí, sí, son los de Apple, ¿no? ¿Apple? ¿Pero tú no sabes hablar o qué es Apple? Oh my gosh, like... ¿Quieres uno? Pues no. Vale, quédate ahí, yo me pongo aquí. Hala, ¿vais a hacer fotos aesthetic? ¿Cómo que aesthetic? Es aesthetic. Like, don't talk to me, you're not my friend anymore. ¿No te quieren dar comida? Sí, por eso. ¡Oh! ¿Me das una patata? Muchísimas gracias, es que no he comido nada. ¡Ey! ¡Ey! Que no he dicho que sí. ¿Que no? Es que me quedan pocas. Tienes como 700 ahí, ¿no me quieres dar una? Pensaba que éramos amigos. ¡No, no, no! ¡No me hables! A ver, que solo... ¡Que no me hables! ¡Que no están cafés como esto! ¡Rota! ¿Por una patata? It's over. Iker, vamos a regalar tus peluches, ¿vale? Uh-huh. Espera, ¿qué? No, 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 por no, favor, no. Iker, que son solo peluches. Esos no son peluches, esos son mis amigos que han estado conmigo desde que tenía 3 años. Ok, venga, dámelos. No, me los puedes dar. O sea, me van a echar de menos. A ti nadie te echa de menos. Ya lo sé, pero aunque sea. Vale, pues vamos a preguntarles, ¿tú te quieres ir? Sí. Ay, pues vete. Ya estoy en casa. Ay, qué bueno. Ay, no, ya ha vuelto. ¿Qué? No. Cuida que salta. Ayuda. Echabes de menos ya, ¿eh? ¡Que le echamos de menos, dice! ¡Que me escapo, que me escapo, que me escapo! ¿Tú te has caído? ¡No, no, no! ¡Ya estás a salvo! Hoy me iba a cortar el pelo y la verdad es que no sé si me ha quedado bien. Estaba súper nervioso porque odio que me corten el pelo en las peluquerías, que siempre me lo dejan como les da la gana, porque yo no sé explicarme. Bueno, yo obviamente todavía me tengo que acostumbrar porque es muy corto. Y bueno, 3, 2, 1... ¡Es que es muy corto! No sé si me gusta más así o como... Era antes. Como era antes, yo creo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Llorar? No. Cuando tu madre se cree todo lo que ve en internet. Que deberías de parar de estar tanto tiempo con ese cacharro. Ay, tampoco estoy tanto. Bueno, sabes que cada segundo que estás con el teléfono te vuelves más tonto, ¿no? Por eso, mírate. ¿Eso quién lo dice? Internet. No te lo creas. ¿Cómo no me lo voy a creer? Lo pone en internet. Mamá, no todo lo que ves en internet es real, ¿sabes? O sea, me estás retando. Ay, dame tu móvil ahora. Además, esto no es un móvil, es una funda. Vale, muchos de vosotros me decís que mi hermana se parece a Hermione, así que hoy vamos a transformarla en Hermione. Vale, el pelo ya se parece, sinceramente. A ver, vamos a compararte. Aquí está la foto de Hermione, aquí estás tú. El pelo se parece un montón. Le falta el retoque. La varita. La ropa que te puedo poner. Vale, y esto es el resultado. Decir en los comentarios si se parece, porque yo no sé. Vale, lo voy a intentar porque para los que no lo sepan, hice clases de canto por un montón de tiempo, entonces, bueno, espero que me salga. ¡Bot! ¡Iker! ¡Pues cállate ya! ¡Estás todo el día gritando! ¡Para ya que no sabes cantar! Vale. Y es por esto que no ganamos Eurovisión. Profe, ¿y ahora qué quieres? ¿Ya has corregido los exámenes? ¿Cómo? ¿Que es que no tienes nada mejor que hablar o qué? Siempre preguntando lo mismo. Que por favor, yo también tengo una vida, ¿eh? No sé si tú tienes una vida, pero yo sí. Ya, profe, pero es que son del año pasado. ¿Qué te cuesta poner tics? ¿Y a ti qué te cuesta esperar un poco más, eh? Solo te digo que si me lo vuelves a preguntar, te sales de clase, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, pues nada. Hasta el año que viene. Sí, la gente piensa que es raro que no haya visto Harry Potter. ¿Que no has visto qué? No he visto Harry Potter, el de la escoba esa. ¿Cómo? ¿Todo bien? Trae un médico. Escúchame, ¿cómo no has visto Harry Potter? No sé, no me gusta eso de la magia. Harry Potter es mucho más que magia, ¿vale? Esa saga no me la tocas. No me la tocas porque es sagrada. ¿Quieres ver un truco? ¡Abracadabra! Vale, he visto muchos comentarios como este diciendo que queréis ver cómo canto porque en el vídeo pasado iba a cantar, pero mi hermana me interrumpió, entonces, bueno. A ver. ¿En serio creéis que yo sé cantar? Por eso paré de cantar en el vídeo pasado, para no romper esos tímpanos, o sea... Mira este chiste. A ver, ¿cómo sea sobre mi pelo? Soy un tipo saludable. Ah, ¿comes sano y todo eso? No, la gente me saluda. Vale, ya para que me das miedo. Hola, los deberes de ayer estaban súper difíciles. ¿Qué tal salió la? ¿Me puedes dejar los deberes? Yo no tengo deberes, había deberes. Sí, la hoja que tenías. No, esa hoja no son los deberes, pero yo te los daría, esta es mi hoja de adopción. Yo te los daría si los tuviese, pero es que no los tengo. ¿En serio? Pero sí. No los tengo, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo ponga en la cara o quieres que te lo escriba o cómo quieres? No los tengo, te lo juro, yo no soy mala persona, te lo daría, pero no los tengo. Vale, pero ¿puedo ver tu hoja? No puedes ver la hoja. ¿Cuándo le pides un favor a tu hermano y no te lo hace?
Inés, ¿me pasas el agua, porfa? Déjame pensarlo. No. ¿Por qué no? Si estás al lado. ¿Y qué? Hace una semana yo te pedí que me pasases el tenedor y no me lo pasaste. Así que así. De verdad, eso fue hace semanas. No me importa, te lo mereces. Que sepas que esta me la guardo, ¿eh? Esto no se me olvida. Bueno, venga. No. El daño ya está hecho. Pues te quedas sin agua. Tanto te costaba pasarme el agua, ¿eh? A ver cuánto me quiere mi hermana. Inés, ten un andiz, ¿cuánto me quieres? A ti, menos que uno. Creo que la única que me quiere en esta casa es Alexa, ¿verdad, Alexa? Alexa, ¿qué? Pon música. A ti no te voy a poner ninguna canción para ya con TikTok que tus videos no hacen gracia. Vale, gracias. Bueno, pues voy a unir a gente, a ver quién está. Alexa, 325. Hola Alexa, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo bien aquí, bueno. Cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos, ¿sabes tu edad, pues, tus hobbies? Cuéntanos. Tengo 16 años y me gusta el fútbol. Bueno, sinceramente no me interesa, o sea, pues para hablar solo hacía por ser amable. Bueno, sí, voy a unir a más gente, ¿vale? Sí, vale. No, o sea, me caes bien y tal, pero voy a unir a más gente, ¿vale? Te voy a quitar. Sí, no pasa nada. Adiós. ¿Vale? Sí. Sí, no pasa nada, adiós. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Esto no es el cielo? Sí, por eso. ¿Qué haces aquí? Ah. Tú no perteneces aquí, se supone que tienes que ir abajo. ¿Cómo que? ¡Ah! Vale, ya sé. Pero ¿y dónde está el ascensor? ¿Qué ascensor, Nico? Tú vas por las escaleras a hacer un poco de ejercicio. ¿Solo escaleras? O sea, por lo menos podrías haber puesto ascensor, ¿no? De verdad. ¿De verdad esta generación? Un TikToker en una entrevista de trabajo. Hola. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Me llamo Iker. Iker Unzo en TikTok, por si me quieres seguir. No me importa. Vale. ¿Qué hace con su teléfono? Ay, lo siento, es que acabo de publicar un nuevo vídeo y pues ya sabes. Vale, sí. ¿Usted trabaja en algo? Sí, yo soy TikToker. ¿Qué es eso? Pues sales en la página de Para Ti, pues la gente decide si bloquearte o seguirte. Supongo que a ti te bloquean. Bueno, ¿por qué quieres trabajar aquí? Yo quiero trabajar aquí porque como puedes ver hay mucha luz y pues aquí... Vale, señor, no nos interesa. ¿Se puede ir? ¡Por favor! ¡Eso es de mala persona! ¡Es story time! ¡Llegando a un señor! ¡Cállase! ¡Pero por favor, puedo hacer un TikTok! ¡Seguridad! Esa amiga que cree que sabe cantar. De aquí nadie sabe cantar. Que yo sé cantar, os lo juro. O sea, aprendí imitando a Ariana Grande, ¿eh? Sí. Os lo juro, ¿queréis que lo demuestre? O sea, ¿queréis que cante ahora mismo? Vale, venga, enséñanos. Ay, es que me da vergüenza. Vale, pero no miréis, ¿vale? Porque yo sé que no vais a criticar porque yo canto muy bien, pero... Re, do, fa, mi, la, ¿se puede saber qué haces? Estoy preparándome, es que si supieses de cantar... ¡Pero será! Vale, ya, cállate. Yes. ¿A qué canto genial? ¿Dónde estamos? En la Tierra. ¿En la Tierra? Mira que te he dicho que busques sitios guays, ¿eh? Y escoges la Tierra. Ya hemos estado en todos lados. ¿Qué quieres que haga? A Saturno no hemos ido. Bueno, pero no importa. Venga, vamos. ¡Ah, que aquí los humanos van a dos patas! ¡Esas bestias! Espera, ¿aquí los humanos son la raza superior? Y ya ves cómo van. Cómo cambian las cosas. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué hay? ¿Por qué son esas latas para moverse todavía? ¿No saben que pueden volar? ¿Qué hacen todos dentro de oficinas haciendo lo mismo? ¿Por qué intercambian papel? Y todos están mirando una cosa que hacen. Humanos. Qué raritos, ¿no? Mejor nos vamos. Sí, mejor vámonos que con humanos aquí. ¿Te duele la espalda y no sabes qué hacer? Usa este nuevo producto que seguro... ¿Están diciendo en serio otra vez? ¿Preparados para el ejercicio de hoy? Venga, vamos. Uno, dos... ¡Más rápido! ¿Más rápido? ¡Aún más rápido! ¿Pero qué? ¡Perfecto! Ahora vamos a trotar un poco. Si queréis hacerlo más difícil, vamos a hacer mientras unas patadas voladoras. Mientras tanto, también vamos a girar un poco. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Bien? ¡Genial! Me gusta la idea. ¡Buenísima! Los deberes... ¡Marta! Vale. Ahora, este reto es muy difícil. Bueno, venga. Inés, te quiero. Pues ya a ti no. Vamos a grabar una escena de yo bailando en el baño. ¿Cómo va a salir? No tengo ni idea. Voy a hacer el tonto en el baño. También estoy grabando para YouTube, solo saludar. Y los de YouTube, saludar también. Esto va a ser como muy raro. Vale, solo salto. Voy a quitar esto. Solo voy a saltar. ¡Ay, no! Porque me da vergüenza, estoy solo. Bueno, no estoy solo ahora. Vale, saltar, salto y después lo editaré y quedará bien. Si os da mucho cringe las cosas, mejor pasar de vídeo. Porque voy a dar vergüenza ajena. Vale, solo salto. 3, 2, 1... Vale, cuéntame. Vale, este vídeo es de comedia y ha tardado 40 horas en grabarlo. Vale, ¿cuánto ha tardado en editarlo? 3 días. Ok. ¿Lo hacemos viral? Déjame pensar... No. Pero... Siguiente.
Este vídeo han tardado un minuto en grabarlo. No digas nada más, este viral. Pero si tiene muchos mejores. Ese es el punto. Cuando tu madre se toma todo muy en serio. ¿Cómo se usa esta cosa? Es que no sé ni cómo se enciende. No, mamá, déjamelo, que no lo sabes hacer. ¿Me estás llamando tonta? ¿Qué? Nunca he dicho eso. ¿Me has dicho que no lo sé hacer? No significa que seas tonta. O sea, yo no sé hacer cosas y no soy tonto, ¿sí? Uf, tú sí. Ja. Es que no sé cómo se enciende. Bueno, ¿quieres que te ayude o no? Que no, que yo puedo. Mamá, no vas a saber en tu época. ¿Me estás llamando vieja? ¿Sabes qué? 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Cuéntame más sobre tu plato. Mi plato se llama Avellania la Nesquiki, que me recuerda mucho a mi abuela cuando no me hacía nada de comer. ¿Tiene café? Sí, tiene café, chef. Me encanta el café. ¿También sabe un poco a avellanas? Sí, he dicho antes que tiene avellanas. ¿Tiene avellanas? Sí, es el nombre del plato, chef. ¡Soy alérgica a las avellanas! ¡Llévame al hospital! ¡Llévame al hospital! ¿Le ha gustado? Yo creo que le ha gustado, ¿eh? Ayer publiqué este vídeo. Y ahora me estáis pidiendo más vídeos con mi hermana, así que vamos a hacer alguno. Bueno, vamos a hacerlo de que una persona salta y otro viene corriendo y se lo lleva. A ver, tienes que saltar muy alto, ¿eh? ¿Así? Tienes que saltar y no has saltado nada. Tú saltas así. Decían que en el vídeo éramos de la misma altura. ¿Misma altura de qué? Pero tienes que saltar un montón. ¡Salta! ¡Salta! No, yo no soy la que tiene que saltar, eres tú el que me tienes que coger. Mirad lo que ha hecho. ¿Así no? ¿Nos ha salido? No sé si nos ha salido, pero he roto el trípode, así que ya, fin. ¡No! No os vais a creer lo que me acaba de pasar. Vale, mira, estaba grabando aquí porque estaba aprovechando la luz. Pero cualquier persona que esté pasando por ahí me puede ver, ¿sabes? Estaba grabando un vídeo con esta peluca y con las caras esas que pongo para los vídeos. Y veo gente pasar y se me quedan viendo y yo como... Y se me ha quedado viendo como, ¿qué haces? ¿Está bien? ¿Y por qué te quedas así? O sea, ¿qué vergüenza? Ahora tengo vergüenza de grabar ahí siendo que van a volver a pasar y me van a volver a ver. Yo creo que les ha traumatizado, o sea, aquí no vuelven. Hermanos pequeños. ¿Qué quieres? Nada. Entonces, ¿por qué entras a mi cuarto? Porque quiero. Vale, pues adiós. ¿Por qué sigues aquí? Porque quiero estar aquí. ¿Puedes salir de mi cuarto? ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor. De verdad, ¡cierra la puerta! Bueno, hoy estamos aquí con Messi. Bueno, Messi, cuéntanos, ¿qué tal tu relación? Sufrí mucho, se me hizo muy, muy difícil. Vaya, ¿tu hijo Mateo te quiere? No, Mateo no. Bueno, no pasa nada, ¿cuál es tu mayor sueño? Entrar en una pelea. Ah, bueno, pues un aplauso para Messi. Voy a intentar hacerlo de que salte así y cogerla sin morirme. Pero que tengo que hacer... Pero entonces tú tienes que hacer más. Que yo cojo así. Pues casi. Es que, Iker, me coges mal. No. Es que empiezas más que yo. Mami, si esto es la mentira, en serio, yo lo veo, te lo juro. Llevamos como 20 minutos. Casi. Esto cuenta. Hola. Hola. ¿Quieres saber tu futuro? Yo te lo puedo decir. A ver, no, gracias. Genial, dame tu mano. Vale, mira, ¿ves estas líneas de aquí? Significa que vas a tener una vida muy corta. Ah, vale. Y ves esta otra, significa que nunca nadie te va a querer. Ya puedes darme. Esta otra dice que nunca serás feliz, pero no pasa nada porque todos te van a odiar y tú también a los demás. También dice que nunca conseguirás lo que te propongas y que no vas a durar nada. Vale, ya, gracias. Esto es muchísimo peor. Espera, ¿qué falta esto? ¿Ves fantasmas? Me preguntan si veo fantasmas. Qué graciosos, ¿no? Ya ves. ¿Cuántos pelos tienes? ¿Tú qué crees que voy a estar aquí contando mis pelos? Pues sí. Uno, dos... ¿Qué? Oh my god. Claro que sí, qué majos. ¿Hay monstruos en tu casa? Ay, claro que sí, tengo dos. Se llaman Marina e Inés. Ay, son muy majas. Inés, saluda. Hola. Hola. Espera, ¿qué signo eres? ¿Cómo que qué signo soy? Libra, Capricornio, Leo, Cáncer... Ah, vale, Capricornio. ¿Qué pasa? Aries y Capricornio no se llevan bien. Vale. ¿Por qué hemos hablado? Porque tú has empezado la conversación. No más conversación. De verdad, Capricornios. No sabéis lo que me ha pasado. Uf, lo que os tengo que contar. Es que no os lo vais a creer. O sea, ¿veis la chica del otro día? No me paraba de mirar. Uf, y lo que pasó después... Ay, también os tengo que contar otra cosa. Y no paraba. María, ¿puedes parar de hablar, por favor? Estamos en clase. ¿Te acuerdas de lo que te conté? Pues después te cuento, es falsa. Tengo tantas cosas que contarte. Iker,
tu habitación está súper desorganizada. Recógela ahora mismo. Ya lo haré. No, ya lo haré, no, ahora mismo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Es mi cuarto, yo lo quiero así. Mira, que mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. Yo quiero todo organizado. Ah, y también lava los platos. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Quién trae dinero a casa? ¿Quién trabaja? ¿Eh? Yo hago muchas cosas. Me refería a mis hermanas. Sígueme. Oye, ¿cómo que te vas a encerrar la puerta? Ven aquí y ciérrame la puerta. ¿Qué? Que aunque seas un espíritu maligno, ciérrame la puerta al salir. O sea, ¿qué te crees, superior? Te voy a matar. Ah, pues si quieres ahora, o sea, mañana tengo examen y paso de hacerlo. ¿Pero qué? Estoy esperando. Yo planeando mi día. Vale, ya, tengo que parar con el móvil. Hoy tengo que aprovechar mi día. Voy a hacer los deberes pronto. Voy a hacerme la cama, voy a recoger mi cuarto. Voy a hacer todos los deberes antes de la noche, para que por la noche no se tenga que hacer, obviamente. Y voy a estudiar, ya está. Ah, pero después. A ver, ¿cómo podemos poner las alarmas? Pueden ser así. No, eso está altísimo. Pero así se levantan más rápido. No, tiene que ser algo calmado para que se levanten felices. Ah, ¿como esto? Exacto. A ver, gente, necesitamos una alarma, venga. Vale. ¿Tú quieres que se vuelvan a dormir o cómo? Venga, una que despierte. ¿Esta? ¿Un poco más irritante? Exacto, perfecto. Hola. ¿A quién le toca ahora tercero B? A mí. ¿Por qué? Uf, acabo de estar con ellos, mucha suerte. Presta atención con Iker y Arturo, que esos no paran de hablar. Ahora sí. De cuarto A, yo creo que Manuel y Andrea. Uy, yo ahí les he visto dándose la mano, Yo creo que le tenemos que tener manía a Iker. Me cae fatal. Vale, para casa les voy a mandar todo esto. Perfecto. Ah, ¿que tienes examen con cuarto A? Échale un ojo a Laura, que esa siempre copia. Bueno, les voy a hacer un examen para que suspendan todos. Adiós. Jo, no tengo nada que hacer. ¿Puedo hacer los deberes? Qué bien que nos han mandado deberes. No tenía nada más que hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Es que no he hecho nada. ¿Y tú Estoy qué has hecho? Estoy muerto de sueño, me acabo de levantar literalmente. ¡Marcos! ¿Qué estás comiendo? ¿Una galleta? ¡Esa galleta era mía! Vaya. Creo que ahora es mía. Vale. El último yogur para mí. ¡Pero si son mis favoritos! Ay, vaya. ¿Van a venir o se van a ir abajo? ¡Ah! ¡Están viniendo, están viniendo! Ah, vale, ya se van. ¿Otra vez están volviendo? Ah, no, vale, qué susto. Iker, dame tu teléfono. Hoy en la casa de los Unzus. Matilda, ¿qué es esto? ¿El qué? ¿Las fotos que has publicado? ¿Ah, sí? ¿Te gustan? No, salgo horrible. Sales genial. Publica fotos en las que ella sale genial y yo salgo fatal. A mí me parece que sale bien. Pues las puedes ir borrando. No, que me ha gustado editarlas. Que no me importa una... Pues si te importa una... No te quejes. ¿Qué pasa aquí? Matilda ha publicado fotos en las que salgo fatal. No me debería haber metido. Ya está bien, dame tu móvil. Mátate, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1... Manos arriba. Le va a encantar. Cuéntame más sobre tu plato. Mi plato se llama oliva malgastada y es muy típico en el Océano Pacífico. Interesante. Esto huele increíble. Mente mal. Sabe a felicidad. Gracias, chef. Odio la felicidad. Gracias, chef. ¿Cuándo vas al dentista? Hola, Iker, ¿cómo estás? Siéntate ahí. Vamos a mirar algunas cosillas. Abre la boca. Pero más grande, como la de un león. Bueno, vamos a poner la luz más cerca de tu cara. Ay, para que te quedes ciego. Bueno, mientras cuéntame, ¿qué tal tu día? Interesante. Bueno, ya está, ahora solo falta la motosierra. Ahora voy a por ella. ¿Sierra qué? Sí, pero que no duele. ¿Iker? Hoy en la casa de los Unzus. Mamá, ¿qué para comer? Solo queda un trozo de tarta, ¿quién lo quiere? Yo. No, el trozo es mío. Yo tengo más hambre que ella, lo quiero yo. A ver, si queréis lo podéis dividir. No, yo le he pedido primero. Pero yo tengo más hambre. ¿Cómo sabes eso? Por favor, no peleéis por un trozo. Mamá, que lo merezco yo. No sé. ¿Cómo elija Marta? Vale, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con una moneda. Si toca esta parte, te toca a ti, si no a mí. No, al revés. Vale. ¡Vamos, he ganado! Ese lo había escogido yo. ¿Qué? Mira, no empecemos. Bueno, hoy estamos aquí con Shakira. ¿Cuál fue el peor día de tu vida? La noche que conocí el padre de mis hijos. Ah. Vale, ¿es fácil ser famosa? Es fácil dentro de lo
Bueno, ¿qué le dirías a los haters? Que lo hagan con pasión y con alegría. ¿Qué haces cuando alguien no te quiere? ¡Ah! ¡Vete! Paramos. Bueno, gracias por venir aquí, Shakira. ¿Tu madre cuando vas a salir ya hace frío? Mamá, me voy afuera con la nieve, ¿vale? Espera, ¿solo llevas eso? Llevo una sudadera. Hace mucho frío, Iker, no solo puedes ir así, mira, ponte esto. Vale, gracias, adiós. Espera. Ponte también estos guantes. Que no hace tanto frío, ¿eh? Sí hace frío, también ponte esto. Y esto. ¿Algo más? Sí, espera, que tengo unas botas por aquí. No, ya. Iker, espera, las botas. ¿Cuándo se van tus padres y te cuida tu abuela? Iker, nos vamos, ¿vale? Adiós, pasaoslo bien. Gracias. Espera, ¿podremos ver la peli esa el otro día? Iker, te dije que no. Además, vino vuestro abuelo y os va a cuidar. ¿Qué tal estáis? Venga, adiós. Vale, ahora que se han ido, ¿quieres ver la peli esa? ¿En serio? Sí, pero no se lo cuentes a tus padres, ¿eh? ¡Gracias! Cuando tu madre te ve descalzo... ¡Iker! ¿Qué pasa? Mamá, estás... ¿Por qué vas descalzo por casa? ¿En serio? Porque quiero. Iker, póntelos ahora mismo que te vas a enfermar. No tengo frío. No te he preguntado. Después me vendrás diciendo que te encuentras mal. Eso nunca va a pasar. ¿Ves? Ya decía yo. Venga, vamos al doctor. ¿Pero qué dices? Si tengo alergia. Hola, encantado. ¿Vengo a limpiar? Ah, sí, pase. Ah, vale. Bueno, pues este es el salón. ¡Wow! ¡Hala! ¿Qué es esto? Ten cuidado, por favor, que eso es edición limitada, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito! Lo dejo aquí. Sí. Venga, seguimos por aquí. Aquí está. Y aquí están todos los premios. ¡Oh! ¿Un Oscar? Sí, a mejor actor. ¡Wow! Siempre he querido tener uno. No me importa. Seguimos. Es importante que tengas mucho cuidado. Sí, confía en mí. ¡Oh! ¡Una Torre Eiffel! Por favor. ¿Lo has entendido? Sí, he entendido todo. ¿Qué es eso? Eso es mío, ¿no? No, esto es mío. ¡Dámelos! ¿Qué es mío? ¿Hola? ¡Ay, no! Vale, sí, seguro que es algo que comí ayer. Vale. Espera, ¿qué? Que tiene fiebre. Vale, pues dile que en 5 minutos estoy. Sí, la pasa a buscar. Vale. Espera, y antes de irte, ¿puedes pasarle el teléfono, porfa, que quiero hablar un poco con ella? Vale, gracias. Martina, como no estás mala, de verdad... Bueno, hoy estamos aquí con Rosalía. ¿Qué tal tu vida? Es una locura, ¿sabes? Sí, me lo imagino. ¿Te gustan los memes de gatos? Yo soy súper aficionada. Vale. ¿Qué sientes cuando vas al baño? Es como una sensación extraña, que agradezco, ¿no? Pero... ¿crees que eres inteligente? Yo creo que sí, ¿no? Al final... Bueno, pues gracias por venir. Un aplauso para la Rosalía. Cuando tu madre te va a recoger y se queda hablando... Hola, soy la madre de Iker. Hola, bienvenida. Pasa. Iker, vamos a hablar un rato, pero después nos vamos, ¿eh? Sí, tú tómate tu tiempo. 10 minutos después... Sí que llevan hablando, ¿no? Pero si me tienes reloj. Ya, pero aunque sea. Una hora después. ¿Pero cuánto llevan, no? Vamos a hablar un rato. Un ratote. 40.000 horas después. Iker, venga, que nos tenemos que ir. ¡Ay, por fin! Venga, Iker, que no me he tardado nada. Sí, nada. Oye, yo no sé si me veo bien, oye. Pero si te ves genial. ¿En serio? Sí, te lo juro. Vale. Pero ¿estás seguro? Que sí, no te preocupes. Vale, gracias. Es que me ha salido fatal, seguro. Que no, lo has hecho genial. No, es que... Escúchame, que te ha salido súper, súper bien. ¿Seguro? ¿En serio? Que sí, créeme. Pero ¿en serio crees que me ha salido bien? Mira, como me lo vuelvas a preguntar... ¿Está libre? Ay, genial. ¿Qué? ¿No se puede cerrar? Bueno, pues nada. A ver cómo está. Vamos a limpiarlo. Vale, ahora sí. ¿Qué dijo? ¿Qué? Está ocupado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es muy importante porque tengo que daros una noticia. Pero antes es muy importante que os suscribáis si queréis más vídeos así, porque obviamente queréis, ¿no? Y bueno, sí, ahora vamos con el vídeo. Sé que todavía no te has suscrito, así que aquí te lo dejo. Suscríbete, por favor. Esta noticia, sinceramente, suscríbete me ha gustado un montón darla porque suscríbete. Es algo muy personal. Así que os agradecería que os suscribieses por aquí. Bueno, ahora sí. La noticia es... Mamá, dime. Mejor te lo digo después. Iker, dímelo ahora. No, de verdad que no es nada importante. Bueno, pues vale, después no te voy a hacer caso. Vale. Venga. Es que vas a decir no porque estás enfadada. Eso nunca lo hago. ¿De verdad? ¿Que no tiene nada que ver? Vale, pues... ¿Puedo tener un perro? ¿Otra vez con el perro? ¿Que no? ¿Ves? Es que lo sabía. Bueno, y vamos con Sara para la cuenta atrás. Sí, Pablo, como puedes ver aquí toda la gente está súper emocionada. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntanos. Estamos esperando la cuenta atrás, que la voy a poner ya aquí. Sí, qué ilusión, porque este... ¡Shh! ¡Calla, que empieza! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que -2, -3? Sara, ¿qué está pasando? Ay, espera, que recibo noticias. A ver, ¿qué le dicen? Vale, me confirman que este año nunca va a acabar. ¿Qué? A ver, sí me dolió, pero tampoco. Carlos, ¿qué te ha pasado? Ah, me he roto el brazo. ¿Y cómo es que estás tan calmado? Porque ya me ha pasado muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, ya me he roto este brazo como 3 veces, el otro como 42, la mano como 60 veces, bueno, y esta, 120. ¿Y tú? Ninguno. Ah, pues mira, ven, que te ayudo. ¿Qué? No.
Señor, su plato. Ay, muchas gracias. Es como una mezcla de todas las comidas buenas y caras del mundo y tiene diamantes también. Cole genial, gracias. Señor, tome su plato. Gracias. ¿Qué es esto? Espagueti. Yo había pedido pollo. No se puede tener todo en esta vida, así que te lo comes. Vale. ¿Hay un nuevo virus? Ayer estaba viendo TikTok cuando de repente me empezaron a salir un montón de vídeos sobre este nuevo virus. Que se llama viruela del mono. Pero bueno, no pasa nada, que dicen que no hay que preocupar. Espera, ¿eso no lo dijeron también con el coronavirus? Voy a investigar un poco más sobre la enfermedad porque quería ver qué estaba pasando. Y dicen que Estados Unidos ya compró más de 1 millón de vacunas por si acaso. ¿Qué significa esto? Esto me trae demasiados recuerdos y no buenos. Por favor, no me digas que se repite la historia. Presentadores al final de un concurso. Y ahora sí, el momento más espantoso. Ay, Dios, mira cómo tiemblo. Los ganadores de quién me la suda más son... Ay, te dejo, descongela el pollo. ¿Pero por qué tarda tanto? ¿No sabe pronunciar mi nombre? Ya me estoy volviendo vieja, no escucho nada. Son... Aquí va. Las chanclas voladoras. ¡Vamos! Espera. Dios, la quiero más que a mis hijos. Cuando te regañan sin haber hecho nada... Así que para el próximo examen, por favor, no me detengas. Marcos, ¿no te parece esto importante o qué? ¿El qué? Ay, encima me llama sorda, ¿sabes? Yo he sentido la vibración del sonido. Pero si yo no he hablado, dices del estornudo. Mira, no me tomes como tonta, ¿vale? Yo no soy... tonta. ¿Pero qué he hecho? Mira, salte de clase, no te quiero ni ver. ¿Cómo? No te quiero ni ver. Bueno, vale, pero a ver, yo no que entiendo. Que salgas de... Uf, qué calor hace aquí, ¿no? Que me pongan nanas o con madarito. Abre las ventanas, por favor. Ahora sí. Vale, id a la página 57. Hoy tú no vas a trabajar. Sí, tenemos mucho que hacer. Pablo Londra, ¿tú no estabas en el baño? Creo que nunca me fui. He visto que no has hecho los deberes, ¿eh? Eso no me importa. Ah, ¿no? Pues cuenta para nota. Chica, ¿qué dices? Conejo malo, ¿puedes empezar, por favor? Dime qué tengo que hacer. Alguien tiene que salir a presentar. ¿Hola? Ninguno salió. Mira, yo me voy. Apple creando emojis. Vale, ideas. ¿Y si añadimos este emoji pero con la boca torcida? Me encanta. ¿Y si añadimos un corazón rosa? Es que todos lo están pidiendo. ¿Qué? ¿Con todos estos colores no es suficiente? Siempre quejándose, de verdad. No, es porque lo dice. ¿Y qué si hacemos un troll? O sea, un troll así por la cara. ¿Como el de Frozen? Oh, es increíble. Somos genios. ¿Y si añadimos una galaxia? ¿Te puedes callar? No das buenas ideas. Sí, no sé qué haces. ¿Y si añadimos burbujas? Ya está, eres un genio. Los mejores emojis. Cuando mandas un vídeo que ya te habían mandado... Es literalmente Martina, se lo tengo que mandar. ¿Javier? Este vídeo se lo mandé yo ayer, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Digo, es que me ha gustado tanto que te lo quería volver a mandar. O sea, que no ve mis vídeos, me voy a llamar. No, ¿qué hago? Cuando tu madre te pilla por la noche con el teléfono... ¡Lo sabían! Bueno, vale, parece fácil. A ver, vamos a intentarlo. Vale, pues es todo esto. Vale, espera, ¡me ha salido! ¡No me lo puedo creer! Pues ya está, un 10 en el examen. Gracias. Vale, a ver, veamos. ¿Pero qué? Mira, ¿sabes qué? Yo me voy. Es que ya no aguanto. ¿Qué tal? Bien, a ver, es que me voy a una fiesta, ¿vale? Y no sé qué ponerme, a ver, es que cómo me veo. Ah, te ves súper bien, sí, sí. ¿En serio? O sea, ¿con esta ropa voy? ¿Con esto? Que sí, que te estoy viendo, ahora estás bien. Vale, ¿y qué piensas de estas gafas? ¿Me las pongo? Vale, sí, lo que quieras. Oye, ¿pero tú me estás mirando? ¿Pero qué dices? Obviamente te estoy mirando. Es que parece que me estás usando de espejo ahí para el pelo. Es que de verdad, ¿cómo puedes pensar algo así? ¿Situaciones incómodas? Ay, qué pesado, de verdad. No te merece, créeme. En fin. Oye, ¿sabes que hace 2 años tú me gustabas? ¿Qué dices? Te lo juro. No, que tú también me gustabas a mí. ¿Qué? Qué tontos éramos, de verdad. Sí, qué tontos. ¿Te imaginas nosotros? Sí. Acompáñame a recoger mi cuarto a las 2 de la mañana. Y no solo el cuarto. ¿Qué hago con mi maldita vida? Creo que me da tanta pereza que lo voy a tirar todo a lavar. Obviamente no ha acertado. Se supone que todo esto tiene que ir a lavar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya ni cabe, what the fuck. Y todavía me queda todo esto. Yay. Puedo hablar tan alto porque están mis hermanos. Durmiendo. El hecho de que todos estén en Coachella y yo aquí, estudiando. Mentira, no estoy estudiando, pero aunque sea me parece fatal. ¿Alguien me puede decir por qué tengo todos estos jabones encima de la mesa? Además son robados de hoteles, ¿sabes? Ese es el problema. Es como si tú nunca hubieses robado uno, no me fastidies. Bueno, he llegado a la conclusión de que paso a recoger. Así que buenas noches. No, ¿y sabes lo peor de todo? Es que después fue y me empujó por la cara. Yo no hice nada. Bueno, le insulté un par de veces, pero ya está. Me parece ni medio normal. Sí, después fue y me tiró la bebida. O sea, yo fui directo a llamar a la policía.
después de pegarle un puñetazo. Y no te dijo nada, ni se disculpó. No me dijo nada. Bueno, me intentó pedir disculpas, pero obviamente no se las acepté. Inés, tengo un regalo para ti, mira. ¿Qué es eso? Es de mis bolis favoritos, así que cuídalo bien, ¿eh? Vale, gracias. Adiós. A ver. Solo con bolis de colores, a ver. No me fastidies. ¿Tienes una cosa? ¿Me devuelves ese boli que te he dado? No. Porfa, Inés, que era mío. Me lo has regalado, ahora es mío. Que lo necesito. Que ya no te lo voy a dar, que ya no es tuyo. Bueno, te lo dejo aquí, ¿vale? ¿Cómo que me lo dejas a mí? Te toca recoger a ti. ¡Qué gracioso! A ver, ¿ayer quién lavó todo? Obviamente yo, ¿verdad? ¿Y quién recogió todo? ¿Pero qué dices? Si fui yo. Así que no te creas por un día. Mira, sabía que algún día iba a pasar esto, así que me apunté todos los días que me tocó a mí para que veas que hoy te toca a ti. Mira, ¿ves? Hoy te toca a ti. ¡Pero sí! Y por eso las vacas dan chocolate, no leche, ¿vale? Y bueno, ya os podéis ir a casa, que yo también estoy ya... Por fin. Espera, Laura, ¿me esperas, por favor? Venga, sí, pero ve rápido. Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Oye, como no vayas más rápido, me voy, ¿eh? Sí, sí, ahora voy. Oye, ¿hay que llevarse dibujo? Mira, no lo sé, pero ¿te das prisa o me voy? Vale, vale, me lo llevo. Ya estoy. Bueno, pues me voy.